Atata, las charatas están gritando, amigos. Qué lindo para ir a cazarlas, para hacer un hermoso guiso. Aquí tengo la ondilla preparada, la gomera o la tira china, como dicen en otro país. Un gran saludo para todos, amigos. Muy buenas tardes. Está llovinando aquí, está llovinando fuerte. Me voy a refugiar por ahí. Está llovinando fuerte ya, y en esta aventura salí de casa, amigos. Allá hay una gran paloma. Bueno, voy a ver si llego para ahí. A ver si la podemos cazar. Ahí andan otros gritones, miren. Los teros gritones. Están avisando que ando yo acá, ¿eh? Ellos avisan a todo el bosque y a los demás animales que ando yo acá. No saben la viveza y la picardía que tienen ellos. Bueno, las vacas ya no andan más. Y hoy me propuse salir de casa. A ver si puedo cazar algo. Tendría que ir a esos lugares. Están gritando las charatas. Pero bueno, charata hay por todos lados. La carne de la charata es muy rico, amigos. Allá se ve que hay palomas alas blancas, palomas torcasas, palomas de todo tipo, amigos. Acá estoy llegando. Acá donde era una casa antes, hace muchos años. Miren, ahí están las tunas. ¿Tendrán frutas? A ver, ¿tendrán fruta? Me pregunto yo. Ahora lo vamos a comprobar. Qué lindo que está el bosque, bien verde. Qué hermoso esto, amigo, caminar por el bosque. El que tenga oportunidad de hacerlo, que lo haga, pero siempre con cuidado y por supuesto que conociendo el lugar, ¿no? Donde se meten a hacer senderismo, exploración. Amigos, miren. Las tunas no tiene fruto, pero están reverdeciendo. ¿Se ve? Yo no recuerdo en qué época. No, creo que todavía falta como un mes para que tenga fruto. Escuchen las charatas, amigos, qué hermoso. Voy a ver si puedo llegar por ahí. Estas son tunas endémicas también, única en el lugar. Específica, única, particular, única de este lugar. No hay en otros lugares. Hay de distintas especies, ¿no? Pero, bueno, son endémicas. Uy, acá que hay. Unas ruinas. ¿Qué hay acá? Tengo que tener cuidado con la serpentina también, Una ruina, amigos, acá. ¿Qué carajo es esto? ¿Ah? Epa, qué cosa extraña, ¿Qué es esto? Bueno, unos cimientos, amigo, acá. Escuche. Cimiento, claro, esto era de esa casa antigua que existía acá, donde vivían gente, ¿no? Miren las palomas, lo que se me escapó. Voy a tratar de meterme por ahí abajo silenciosamente para poder cazar algo. Voy a acomodar mi cámara y vamos a ver a qué podemos tirarle. Comentarle, amigo, también que está re llovinando acá. Se largó a llovinar, amigos. Pero el bosque se pone más lindo cuando llovizna.
Se escucha unas bullas extrañas. Amigos, qué manera de mosquito acá. Mosquito o zancudo, como dice. Allí hay una paloma, amigos, parece. Bueno, amigos, algo se escuchó ahí, pero no sé precisamente qué era. Sí hay muchos pájaros chiquitos, pero yo quiero algo más grande, cazar algo más grande. Qué hermoso que está, el lugar, el bosque bien reverdecido y limpio. Alguna charata, amigo, a ver por acá, por este lado. Tengo que tener cuidado también con los bichitos terrestres. Hoy cacería con hondilla, amigos. Escuchen.